Hallo, ich bin Nancy. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin in Mexiko-Stadt geboren. Ich bin in Campeche aufgewachsen. Ich bin ein Bridal Graphic Designer. No pensé que fuera tan difícil. Tomar alemán fue un reto muy difícil, no porque, o sea, no porque no le eches ganas o no porque no sea un buen curso, al contrario. Te hace desafiarte a ti mismo. La gramática del idioma es un poco difícil, pero sí se puede. Las técnicas que ocupan acá te ayudan a aprenderte más rápido las cosas. Y pero sobre todo es un 50-50, o sea, tú tienes que poner en tu casa y realmente estudiar y realmente dedicarte esos 15 días del challenge a eso y vas a tener muy buenos resultados. O sea, yo siento que estoy saliendo con las bases necesarias para poder defenderme en el idioma. Si en algún momento lo tengo que hablar, ya hablo un poco con algunos amigos, entonces es para mí bastante gratificante tener este resultado. Como todo, obviamente estás muy nerviosa, estoy todavía temblando, pero al final dices, ay, no fue tan difícil. Bueno, al menos eso creo, pero es muy padre, es muy gratificante ver que dices, ah, o sea, esto sí lo sé, o sea, ya lo estudié, ya me lo aprendí. Y yo creo que, espero, me vaya bien. Definitivamente cumplió, porque yo pensé que iba a salir súper básica, nada más diciendo, pues así, mi nombre y cuántos años tenía. Y sé que ahora puedo decir cualquier cantidad, cualquier año. Me sé conjugar verbos, que es algo, creo que, muy difícil en todos los idiomas. Obviamente es seguir practicando, no dejarlo. Pero como todo el, o sea, como todos los idiomas, o sea, tienes que vivir el idioma para que empieces a absorber más vocabulario. Y ayer comentaba con unos amigos y definitivamente yo les dije, sí, o sea, sales con un buen nivel para defenderte, no sales con lo básico, sales con un poco más de lo básico. Y más si tú pones el empeño en eso. Los invito a todos a inscribirse a un challenge, al que sea. Yo me inscribí al alemán. Posiblemente mi siguiente sea francés o italiano, no lo sé. Pero vénganse, chavos, inscríbanse, chavos, señores, de todo. Es muy padre, te desafías a ti mismo y como dice nuestro maestro, fuerza y honor.